Hola, mi nombre es Daniel Castillo de BioPrinter y te doy la bienvenida a este nuevo tutorial de hoy. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo recargar el cartucho HP 304 para nuestra impresora HP DeskJet 2630. Con la máquina encendida abriremos la puerta frontal hasta que se posicione el carro de cartuchos y ejerciendo presión hacia abajo extraeremos el cartucho de negro que es el que vamos a recargar hoy. El cartucho está vacío y ya salen las impresiones en blanco. Aquí vemos el modelo 304-304XL. No es nuestro caso, pero si en tu caso el cartucho llevara mucho tiempo sin utilizar, es posible que se haya resecado la tinta y en el inyector estén residuos y restos de tinta seca. Por lo tanto, para solventar este problema, utilizaremos la solución limpiadora, echaremos en un cuenco pequeñito y sumergiremos lo que es el cabezal hasta más o menos este nivel de líquido limpiador durante aproximadamente 30 minutos. Una vez hecho esto, ya debe de haber disuelto lo que es la tinta seca y podremos proceder con la recarga. Para esta recarga vamos a utilizar nuestro kit de recarga de BioPrinter. Dentro de la caja incorporamos unas instrucciones muy completas con gráficos donde puedes ver perfectamente y seguir paso a paso el procedimiento de la recarga. También van incluidas dentro del pack una jeringa, una aguja, unos guantes de protección para no mancharnos las manos y, muy importante, una etiqueta de posicionamiento para saber dónde tenemos que inyectar la tinta, en este punto blanco. Dentro de la caja también llevamos el soporte para la purga del cartucho y las dos recargas de tinta. Estas dos recargas, como decimos, tienen 20 mililitros y con estas dos recargas tenemos para aproximadamente 10 recargas de nuestro cartucho. Pegaremos la etiqueta en el cartucho de esta manera, donde nos está indicando la posición en la cual tenemos que introducir la tinta. Posicionaremos el cartucho así en el soporte y ahora ya cogemos la recarga de tinta, pondremos la aguja en la recarga y, como venimos diciendo, en el punto blanco pincharemos porque coincide con el agujero de recarga del cartucho. Introduciremos la aguja prácticamente hasta el fondo y este proceso es muy sencillo pero muy importante. Por favor, ten en cuenta que debemos de hacer este proceso muy lentamente. Hay que ir introduciendo la tinta muy lentamente y no introducir más tinta de la que corresponde para nuestro cartucho, que en este caso hablamos de entre 2-3 mililitros de tinta. Por favor, ten esto en cuenta. Muy despacio, introduce la tinta muy lentamente, ya que es una esponja lo que lleva en su interior y esta esponja debe empapar la tinta perfectamente y de una manera lenta. Si lo hacemos rápidamente, conseguiremos que la tinta se salga o bien por arriba, por el agujero de recarga, o bien por los propios inyectores, es decir, por la parte inferior del cartucho. Entonces, muy importante, lentamente y no más de 2-3 mililitros de tinta. Una vez completada la recarga, extraemos la aguja y lo primero que haremos será poner la protección de este modo para no lastimarnos ni dañarnos. Después introduciremos la jeringa en la parte inferior del soporte de purga e iremos extrayendo lentamente, así un poquito, hasta que veamos que sale algo de tinta. No es necesario extraer mucho, un poquito, simplemente para sacar el aire que pueda quedar dentro del cartucho. Ahora quitaremos el cartucho del soporte y limpiaremos un poquito el cabezal, por si ya ha quedado tinta de exceso. Y tiene que quedar una marca así, más o menos, esta marca así recta. Nos está indicando que está saliendo tinta por todos los agujeros del cabezal. Una vez hecho esto,
volvemos a posicionar el carro para colocar el cartucho en la impresora. A presión, un poquito hacia arriba, y ahí está. Puesto el cartucho, cerramos la puerta, e imprimimos una página de prueba a ver qué tal nos sale. Vemos que la impresión es correcta, antes salían en blanco y ahora ya salen, el negro sale perfectamente. Si vemos en la pantalla, nos seguirá indicando cartucho vacío. Esto es normal y seguirá así siempre. Nos permitirá seguir imprimiendo, pero nos dirá cartucho vacío siempre. Y hasta aquí el vídeo de hoy, donde hemos visto nuestra impresora HP DeskJet 2630 cómo recargar nuestro cartucho 304. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, danos un dedito para arriba y no olvides suscribirte al canal de BioPrinter. Recuerda activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los próximos vídeos que vayamos subiendo. Sin más, darte las gracias por estar ahí y acompañarme en otro vídeo y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego!